Bienvenidos a la gran fiesta del fútbol europeo, la final de la UEFA Champions League. Suena ya el himno de la UEFA Champions League. ¡Momento mágico! Disponen ya del 11 titular de ambos conjuntos. En la portería, Buffon, Joao Miranda, Piqué, Valencia, Riise, Xavi Alonso, Lam, Pirlo, Thiago, Totti. Lo acompañan en el campo, Drogba. Solo quedan 90 minutos para que uno de estos dos equipos pida cita con la historia. ¡No puede fallar! ¡Ya tenemos el primer gol! Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Por delante. El primer gol siempre es importante, siempre, sobre todo en una final. Tiene que ser tarjeta.
defensa por alto. Directo a las manos del guardameta. Ochoa. Cristante. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Balón largo por arriba. Samuel. Cristante. Drogba. Vuelca hacia la derecha. ¡Drogba! Ha malogrado una gran ocasión. Ha buscado un buen ángulo para tomar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Ochoa. Samuel. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. 15 minutos de la primera mitad. ¡Thiago! Gran jugada individual. Decide abrir el campo hacia la esquina. Y eso va a parar justo al medio. Salvio. Drogba. Tiene vía libre. Salvio. La manda en largo. Se reanuda el juego sacando de banda. Salvio. Ochoa. Falta de Valencia. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además. ¡Qué buen control! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Ha sido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Riese. Thiago. Decide jugar en largo. Cristante. Ochoa. Cristante. Tiene una ocasión clarísima. ¡Impresionante! ¡Golazo! Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? Se ha colado muy bien, dejando a los defensas con un palmo de narices y la definición de jugador pillo. Es un golazo. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. Riese. ¡Thiago! Pase largo buscando el hueco. 30 minutos de partido en la primera parte. Ochoa. Zabaleta. Ochoa. Cristante. Oportunidad. Vuelve a intentarlo. Demasiado lejos.
Xavi Alonso. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. ¡Golpea en busca de un compañero! Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. No, por ahí no tiene nada que hacer, nada, ¿eh? Se han consumido ya 40 minutos de la primera mitad. Joao Miranda se hace con ella. Drogba. Intenta superar la defensa por bajo. No sé cómo, pero ha llegado a él. ¡Va a golpear! Podrá respirar tranquilo tras ese despeje. Supera la defensa y avanza. ¡Oíd! Suena el silbato, se ha pasado volando. ¿Qué te han parecido estos primeros 45 minutos de la final? Bueno, hasta ahora los dos equipos han dejado la piel, literalmente la piel en el campo, ¿eh? Cada uno con sus armas. Así que nos han dejado claro que ansían este título y va a ser espectacular lo que falta. El encuentro está igualado en el electrónico. 1-1. La desliza a través de la defensa. Eso es saque lateral. ¡Qué buen balón a la banda! ¡Gran trallazo! Y es que no se lo piensa para tirar desde ahí, ¿eh? Pero ya le conocemos bien. Tenía que conocerla también la defensa. La han dejado demasiado fácil. La baleta. Instante. Hay claro contacto y por tanto falta. Thiago. Drogba. Salvio. Cristante. Thiago. Tienen la oportunidad de contraatacar. ¡Buena posición para él! Zabaleta. Cristante. Ochoa. ¡La tiene! Pirlo. Piqué. Riise. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Pueden tener una buena ocasión. Tremenda intervención del portero. Gol del Benfica. Con eso se culmina la remontada. El guardameta se ha hecho un taco y lo ha pagado carísimo. No se le tiene que restar mérito al delantero. Ojo con esto, que es muy importante. El portero se lo puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta. Y lo ha hecho. Y no era fácil, Se colocan con una ventaja de un gol. Te digo una cosa, A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¡La ha enganchado a la perfección! Un buen servicio aquí es medio gol. El esférico sale rechazado. Va muy solo. Piqué. Regala un libre directo. Thiago. Pirlo. Se canta el
de disparo. Tiro largo hacia arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Balón en largo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Riise. Thiago. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. ¡Esas no se perdonan! El peligro ha pasado. ¡Drogba! No tienen muchas opciones. Pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación. Lo mejor que pueden hacer ya es ir con todo y esperar a que suene la flauta. Porque otra cosa ya prácticamente nada. Van a disponer de una o dos ocasiones como mucho. Salvio. Ochoa. Pase largo al hueco. Lam. Thiago. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Busca una fisura en la línea defensiva. Pueden tener una buena ocasión. Oportunidad de nuevo. ¡Un gol! ¡Que vale! ¡Que vale una final! El equipo pedía gritos, un héroe. Y por fin tiene uno. Yo me pregunto qué estaba pasando por la cabeza del otro equipo, ¿eh? Tenían la victoria prácticamente hecha y en unos segundos todo se desmorona zas. En fin, con todos mis respetos, ¿y qué más da, no? Ya no hay nada que hacer. ¡Es un auténtico depredador del área! El mérito es el delantero, eso está claro, pero ojo, ¿eh? La actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo, ¿eh? Vuelven las tablas al marcador en los minutos finales del encuentro. El reloj sigue contando. Samuel. Zabaleta. Salvio. Tienen que darse prisa en subir la pelota porque el reloj no perdona. Y ahora decide jugarla en largo. Pasan a la alternativa. Ochoa. Ha avanzado mucho por la derecha, pero se ha quedado sin opciones. Prepara el disparo. La igualdad impera en el tanteador, así que vamos camino de la prórroga. En realidad, no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores, ¿eh? Porque los dos equipos han estado muy poco valientes. Creo que al final, claramente, los dos equipos apostaron por llegar a la tanda de penaltis. Nadie tenía las energías suficientes para apostar por el gol definitivo. Creía que el partido estaba ya decidido y de repente llegó el empate en una brillante acción. Ahora están crecidos y la tensión en el estadio va en aumento. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Golpe al poste! Madison. Pirlo. ¡Qué buen balón a la banda! Ha jugado el balón entre líneas. Totti. No ha conseguido materializar la ocasión. Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión le habría metido 9 de cada 10 veces. Madison.
Samuel. Salvio. Pirlo. Drogba. Intenta superar la defensa por bajo. Samuel. Madison. Samuel. Benfica lleva la batuta, pero no está muy inspirado, que digamos. Pase largo buscando hueco. Salvio. Arrizabalaga. Balón raso al hueco. Gran ocasión perdida. Distén. Y de esta manera llegamos al final de la primera mitad de la prórroga. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes, ¿eh? ¡Abróchense los cinturones, que esto ya ha comenzado! Si el partido no se resuelve en los próximos 15 minutos, nos iremos a los 11 metros. ¡No da más, señoras y señores! Madison. Distén. Felipe Melo. Azpilicueta. Thiago. Las cosas siguen así. Este partido se va a decidir en los penaltis. Busca una fisura en la línea defensiva. Eso es saque lateral. Drogba. Pirlo. La desliza a través de la defensa. ¡Drogba! Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Tiene que ser tarjeta. Se acabó. Seguimos en tablas tras 120 minutos de esta final. Por lo que todo se va a decidir en la tanda de penaltis. Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria y quizás la fatiga tenga parte de culpa, ¿eh? Ahora todo depende de no perder la concentración, controlar los nervios y sobre todo que acompañe la suerte. Suena el silbato, indicando el final de la prórroga y se abre la tanda de los agónicos penaltis. Los nervios y la suerte están en el campo. Ha sido un largo camino hasta llegar hasta aquí, pero en este justo instante todo el trabajo de la temporada se concentra en esta tanda de penaltis. Estamos ante uno de los mejores lanzando desde los 11 metros. Parece que tiene la sangre de horchata. ¡Adentro! ¡No falló! Nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. ¡Gol! También lo convierte. Empate a uno. Lo transformó bien, ¿eh? Y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. ¡Gol! A la izquierda del portero.
pegadísimo al portero. Lección de concentración. El guardameta adivinó la dirección de ese tiro y lo paró perfectamente. Si marca, serán dos goles de ventaja, lo que tranquilizará a sus compañeros de equipo. La manda por encima del travesaño. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Lo mandó directamente al fondo de la red y no dejó que sus nervios le traicionaran, ¿eh? Es el líder natural de este equipo, siempre tranquilo y sereno. ¡Qué regalo para el portero! Quiso meterlo por el centro, pero no engañó al portero, que no se movió y lo paró fácilmente. ¡Atención a la reacción de la hinchada si este hombre marca el penalti! Si transforma el penalti, se pondrán dos goles por delante y eso les dará mucha tranquilidad. ¡Ahí está! ¡Magnífico marco, el tanto de la victoria! Señoras y señores, este equipo acaba de coronarse en lo que será sin duda una de las páginas más importantes de su historia como campeones de Europa, campeones de la UEFA Champions League. Hay pocas sensaciones tan intensas como ganar un partido en la tanda de penaltis. Pueden estar, pero satisfechas. Thank you.